ronca. Caballero, ¿usted alguna vez ha visto un dragón? No, de nada. Y si no, mira un auditor, que pica a Megatron sería una Rivocali. Va a ser más peligroso con chofer y todo. Estaba con mi papá a decirnos, un buen colombiano, hermano, allá había un man tan boleta, eso le cascaba a esa máquina, le daba duro, mejor dicho, eso la comió y la cascó hasta que yo me le acerqué y le dije, Mister, Lesson One, Part One, you need insert a penny. No funciona el chiste. Entonces lo cambiamos, por eso que nadie da cuenta, esto, parcero, deje de grabar. La vaina es que uno allá en Estados Unidos, como predomina la cultura del autoservicio, el día que yo llegué con él, él estaba manejando, yo estaba sentado, usted se sienta y llega a la estación de gas, de gasolina, y usted tiene que bajarse a echarle el gas a su carro. Ahí está mi tío. Estos gringos, dice que los mejores del mundo, y vea, son capaces de venir a echarle gasolina. ¡Hermano! ¡La gasolina, hermano! Hasta que se bajó un señor y le dijo a mi tío, Mister, Lexon One, you have to bajarse del carro and échele la gasolina. El man se lo vio en inglés, obviamente, y mi tío quedó así. Wait. Porque es que cuando usted llega a Estados Unidos, lo único que sabe decir es thank you, wait, y I am lost, help me. Es lo único que usted sabe decir cuando llega a Estados Unidos. O lo mejor, cuando uno llega a comprar vainas, uno lo único que sabe decir aparte de eso es I'm looking for. ¿Qué traduce? Estoy buscando putas. Lo que usted esté buscando, pues depende de lo que usted esté buscando. Y le acercaron a mi tío, wait. Thank you, Mr. Gasman. Pero, para que me la más despacio. Lo que hizo mi tío fue decir, venga. Tradúzcame ahí un poquito. Y yo le dije, no, tío, es que lo único que uno sabe decir es thank you. Y es verdad. Usted le pone una multa en Estados Unidos y no thank you. Thank you. Usted lo roba y no thank you. Lo deportan por drogas y no thank you. Es una maleta, pero tenemos que aprender como apreciar las cosas que son de nosotros. Algo que es muy colombiano, algo que nada más está acá. Allá tienen Pringles, acá tenemos margaritas. Y las margaritas, el pibe es la imagen. El pibe lo único que ha hecho después de haberse retirado del fútbol es comer papas. Lo malo es a las personas que ponen a promocionar las cosas colombianas, las que ponen a promocionar Frutiños. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Fanilú, Juanes, Higuita. Cuando yo no me imagino a Juanes llegando a un supermercado, ah, parce, y yo que llevaría sobre mesa, hombre, Frutiño. Nunca en la vida, y menos que Rafael no va a ir alegando con el vecino, son timas a poca cola, papá, son timas a poca. ¿Por qué no? Es una estupidez. O Panilú, ¿qué le puede representar de orgullo patrio a Panilú decir que cantó el jingle de Frutiño? No le van a felicitar en los Grammys, y el Grammy para mejor jingle del año es para Panilú. ¿Qué se va a parar a decir esa pendeja? Ella tiene tres. Yo estoy muy agradecida con todos, más que todo pues con Frutiño, pero lo único que tengo que decirles es que ahora Frutiño rinde 2 litros. ¿Qué más se puede parar a decir uno? Aparte de las pendejadas que nos está vendiendo Frutiño, Frutiño nos dicen que es medicinal y que contribuye para el correcto desarrollo del embarazo. Yo me imagino llegar a la ecografía con la mujer de uno y decirle el doctor, sí, señor Giraldo, está muy sanito, se ve muy bien, las extremidades, todo está muy bonito. Felicitaciones, señor Giraldo, el proceso está totalmente bien, todo está bien. Y uno, sí, venía por el Frutiño.